Aleluya, Abacados. Aleluya, Selah, Abacados. Eres bueno y maravilloso. Eres bueno y maravilloso, Abacados. Que tu bendición, tu santa Braja, Abacados, sea sobre tu creación. Sea sobre todos y cada uno de los seres humanos sobre la tierra, sobre todos y cada uno de aquellos que quieran abrir sus oídos y escuchar tu voz, Abacados. Tú has plasmado tu voluntad en tu santa Torá. Los seres humanos sobre la tierra no podemos decir que estamos solos. Todo ser humano sobre la tierra, independientemente de su convicción, de su fe, de su raza, su credo, nunca podrá decir que estuvo solo en el tiempo en el cual estuvo peregrinando en esta vida sobre la tierra. Nunca podrá decir que no oyó hablar del pueblo de Israel. Nunca podrá decir que no oyó hablar del Elohim poderoso de Israel. Porque está escrito en los libros de historia, porque está en las noticias diarias. El creador de los cielos y de la tierra dejó plasmada su voz en esos cinco libros que dictó, que entregó a su siervo Moshe. Y allí dejó todo, todo lo que nosotros necesitamos conocer para vivir no solamente la vida en esta tierra, la vida por venir, que es realmente la que importa, porque todos somos pasajeros en este mundo. En este mundo nos estamos preparando para vivir o para morir, amados. Es una realidad que tenemos que cada uno de nosotros concientizarnos de eso. Abacados, que las palabras de este video, las palabras de este audio sean usadas por tu misericordia para despertar el deseo, el anhelo en cada corazón de cada uno que las escuche en el lugar donde se encuentre, para que se vuelvan a ti, al único Elohim verdadero, al Padre Creador de los cielos y de la tierra, de donde proviene cada una de las almas de este mundo. El Elohim de Israel, tu pueblo amado, el cual se compone de todos aquellos, todos aquellos que quieren escuchar tu voz, descendientes de tu siervo Israel, Jacob, y de todas esas multitudes de gentes que a diario, que año a año, que generación a generación, que por miles de años se han añadido a él. Habla a las ovejas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Abacados. Habla a cada uno de aquellos goim que están siendo despertados y están deseando entrar a ser parte de tu pueblo. Habla a la casa de Efraín, a la casa de Israel. Habla a mis hermanos de la casa de Yehuda.
Habla cada Benei Anusim. Habla a cada alma en el nombre de Yeshua. Tu alimento, tu santa palabra, tu Torah, Davar, Elohim, Davar, Shel HaShamayim. Para Shai, qué porción semanal de qué, amados. Esta para allá, esta porción para esta semana está tremenda. Tiene muchísimo, muchísimo que estudiar. Muchísimo. Hay muchísimo tema por ver. Y bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos están apoyando en esta recta final en la cual estamos entrando, amados. Vuelvo a hacer la cuña. Es mi función como atalaya recordaros a vosotros, a mí mismo, recordarme que los tiempos se han acabado, amados. Los tiempos han sido dados y nosotros estamos viviendo no horas extras, sino segundos extras. Así que hago tefilá en el nombre de nuestro amado Adoneinu Moreinu Verabeinu Yeshua HaMashiach para que Él nos haga vírgenes sabias y prudentes, que estemos llenando nuestras vasijas de aceite, tanto espiritual como en lo físico. Por favor, no se olviden no solamente de llenarse del alimento espiritual, como veíamos en Talmud Mashiach, No solamente escuchar la Torah, sino guardarla, cuidarla y ponerla por obra. Que cada cosa nueva que tú aprendas, que yo aprenda, que nosotros aprendamos de nuestro amado Creador a través de su Torah, nos esforcemos por salir a la calle a ponerla en práctica y aplicarla con nuestro prójimo. Nuestro principal prójimo, amados varones, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros primos, hermanos, abuelos, los que viven con nosotros. Mujeres, tu principal prójimo, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus padres. No nos olvidemos de eso. Amados, acordémonos que Elohim es un padre y acordémonos que nosotros tenemos unos padres físicos. No nos olvidemos de darle honra, kavod, a cada uno de ellos. No nos olvidemos que parte del maser, del diezmo que nosotros debemos aplicar, debemos poner en práctica, dar a nuestro prójimo, está el ayudar a nuestros padres si ellos tienen necesidad económica. Ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, ayudar al necesitado, ayudar al pobre, ayudar al menesteroso, ayudar al extranjero. No nos olvidemos de eso, para que nosotros podamos ver bendición no solamente en el área espiritual, en el área física, sino también en el área económica. Muchas veces esa es la causa por las cuales el Eterno tiene que meternos un poquito en austeridad, para que aprendamos a abrir nuestra mano. Así que también tenemos que acordarnos, si nosotros tenemos un hermano en la carne, que nos dice la Torah, y él viene a pobreza, aun si nos tocara permitir que él viviera con nosotros, debemos recogerlo. Que la misericordia empiece por casa. Varones, acuérdense que el principal prójimo es nuestra esposa. Mujeres, acuérdense. Nosotros no podemos salir a hacer gesed, bondad, hacer sedaká, hacer justicia, hacer rajem, misericordia con todos los demás y ser unos tiranos con ese principal prójimo que Él te ha puesto a tu lado. Mujeres, hombres, acordémonos. Por eso el Eterno nos puso en pareja, nos pensó en pareja, para que tengamos alguien al lado con quien practicar todo lo que Él nos enseña. También no nos olvidemos de llenarnos de las palabras de nuestro Mashiach. Así como en esta foto, nosotros somos un redil, pero un redil sin pastor, amados.
es un redil que está destinado a que las ovejas hagan a que los lobos hagan un delicioso festín y tengan carne para muchos meses. Ninguna oveja tiene la capacidad de dirigir a las demás ovejas. Ninguna oveja tiene la capacidad de defender a las demás ovejas. Solamente un pastor, porque un pastor tiene unas piernas fuertes, unos brazos fuertes y tiene la valentía y un fuerte callado en su mano con la cual defenderlas. Y ese es el Mashiach Ben David. Ese es Yeshua HaMashiach, quien nos defiende, quien nos enseña, quien a través de sus enseñanzas hace que en nuestro corazón haya ese deseo de volvernos al Eterno, de guardar sus mandamientos, y por su sangre y su sacrificio tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos la entrada al trono celestial. Es lo más importante, la entrada al Makom Kadosh Kedoshim, al lugar santísimo, allí donde podemos entrar a experimentar la Shejiná divina. Amados, esta parasha está tremenda. Voy a tratar de esforzarme por ser lo más directo, lo más conciso y no tomar tanto tiempo, porque lo importante es que ustedes reciban, que nosotros recibamos las palabras del Eterno. Parasha Ekev, en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, estúdienlo, hay muchísimos temas. En el capítulo 8, número 1, empiezo a hablar desde el capítulo 8, versículo 1. Dice, en hebreo dice, Kol amisvod asher anoji metzaveja ayom tishmerun. Dice, Kol amisvod, todos los mandamientos asher anoji metzaveja que yo os he enviado ayom en el día de hoy, tishmerun, los guardarás. En la traducción en hebreo, en español dice, cumplirás cada mandamiento que te prescribo hoy para que vivas. Volvemos a vivir, vuelvo a encontrar en esta traducción la misma situación que la vez pasada. Se le comen en español a la traducción. En español dice, cumplirás cada mandamiento que te prescribo hoy para que vivas, que te multipliques y entres a conquistar la tierra que el Eterno juró dar a tus padres. Pero se le comen unas palabritas, porque en hebreo dice, Kol amisvot, todos los mandamientos asher anoji que yo metzaveja ayon os envío, te ordeno a ti en el día de hoy, tismegum, los guardaréis. Pero esta parte que les voy a decir se la comieron. La asot lemaan tijion, los harás. La asot lemaan, los harás para que con eso tijion vivas. Entonces dice, cumplirás cada mandamiento que te prescribo hoy para que vivas, para que. Y más adelante dice, urvitem, y te multipliques, ubatem virstem, dice, para que te multipliques y entres a conquistar la tierra que el Eterno juró dar a tus padres. Y sigue diciendo, te acordarás de todo el camino que el Eterno te hizo seguir en estos 40 años en el desierto, para ponerte a prueba, para saber qué había en tu corazón. O sea, si cumplirías sus mitzvot, sus mandamientos, o los desobedecerías. En el 3, te afligió, te hizo sufrir de hambre y te dio maná para comer, algo que ni tú ni tus padres conocían, para hacerte saber que el Eterno no vive, que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Eterno. Baruch Hashem, amén, amén. El punto en el cual me quiero centrar, la pequeña reflexión que quiero compartir con ustedes para que sea de pronto una directriz y sea una motivación para que ustedes entren a estudiar la parasha en la presencia del Eterno y le pidan a Él que los llene de su presencia, de su Ruach HaKodesh, para que a través de que ustedes la estudien en familia o con algún amigo, algún familiar o en la quilá donde te encuentres, y eso alimente y haga crecer vuestro hombre espiritual y fortalezca la relación tuya con el Eterno, es la siguiente. Los mandamientos del Eterno son para cumplirlos todos, amados. Lastimosamente, en las doctrinas tradicionales, hablo más directamente en el cristianismo, pues se trajo ese legado del catolicismo donde se habla de que Yeshua vino a abrogar mandamientos.
Ya considero que las personas que miran este canal han entendido las palabras de Yeshua, han confirmado en las palabras de Torá que simplemente eso es una enseñanza de hombres. Ni el Eterno lo dijo, ni Yeshua lo dijo. Entonces, ¿por qué el Eterno nos dice, cumplirán todos mis mandamientos que yo les envío para que vivan? Nos está diciendo que tenemos que cumplir todos los mandamientos para vivir. Esto choca cuando a ti se te ha enseñado que el hombre no puede cumplir todos los mandamientos, que no hay ningún hombre que los pueda cumplir, que es, no hay nadie sobre la tierra que los pueda cumplir. Puras palabras de hombres, dogmas de hombres, tradiciones de hombres que fueron enseñadas por miles de años a través de las doctrinas que ustedes ya saben. Porque la Torá siempre, de parte del Eterno, nos ha dicho lo contrario. ¿A quién le vamos a creer? ¿De dónde viene nuestra salvación, amados? Si nuestra salvación viene de algún hombre, si nuestra salvación viene de Rashi, de Shimon Bar Yojai, de Pablo de Tarso, de Elena G. de White o de José Smith, pues bueno, creámosles a ellos, porque donde no hagamos lo que ellos nos dicen, pues vamos a perder nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Vamos a perder la vida. Pero si nuestra salvación, si nuestra vida, nuestra alma proviene de los cielos, amados, en el nombre de Yeshua, desde este canal como Atalaya hago una exhortación a que despierten, despertemos y entendamos que al que debemos obedecer es a aquel que puede cortar nuestras almas por la eternidad. Es aquel que nos va a juzgar, pero es aquel que también nos ama, nos ayuda y nos envió todo lo necesario para que podamos retornar a casa, para que podamos volver a nuestro lugar de origen, a ese lugar donde tendremos vida eterna. Y el que puede hacer que en este mundo tengamos una vida llevable, una vida en bendición, donde veamos sus bendiciones. Y aquí abajo de pronto voy a adelantarle un poco de cuáles son esas bendiciones. Porque muchas veces nosotros pensamos que las bendiciones es lo que nosotros queremos. Vamos a ver si significa lo mismo para él. Entonces, amados, ¿a quién le vamos a creer? Todos los mandamientos los tenemos que guardar y podemos guardarlos. Tenemos que quitar en el nombre de Yeshua ese dogma de falsedad que fue enseñado por generaciones, pero que hoy en día el Eterno está permitiendo que a través de su Ruach HaKodesh sea quitado ese velo, tanto del pueblo gentil, tanto del cristianismo y todas sus ramas, como de el otro lado, del pueblo judío. Así como fue enseñado por generaciones, por miles de años, que ya los mandamientos del Eterno nadie los puede cumplir, nadie los puede cumplir. Así del otro lado se enseñaba que solamente el pueblo de Israel era salvo, que solamente el pueblo de Israel era escogido, que los goyim no tenían que cumplir los mandamientos, que los goyim eso por allá, que los goyim no tienen alma, que los goyim aquí, que los goyim allá. Cuando el Eterno no habla nada de estas cosas. Tanto nosotros a través de las enseñanzas de hombres aprendimos dogmas de hombres, como por ejemplo que nosotros como pueblo de Israel, así nos portemos mal, así pequemos, así seamos los más malos del mundo, al morir por ser el pueblo escogido, simplemente tendremos que purgar por un año nuestros pecados en un lugar algo así como un purgatorio especial para Yehudí, y luego de ese año tendremos vida eterna. Y eso sabemos que es una mentira. Por eso es tan difícil que muchas veces un creyente en Yeshua hable y haga aceptar a un judío, al Mesías. No necesitamos perdón, ese tal perdón de pecado. ¿Salvación de qué? Si soy el pueblo, si soy judío, si soy el pueblo escogido, si simplemente yo seré salvo, simplemente tendré la vida eterna, porque así lo aprendí de las enseñanzas de hombres, de las tradiciones, de los sabios y de los antiguos de mi pueblo. Asimismo, por el otro lado, se aprendió eso. No, ¿yo por qué necesito? Yo no soy judío, dicen muchos. Yo no soy judío, soy mesiánico, yo no soy judío, soy cristiano, yo no necesito cumplir todos los mandamientos, eso es para el pueblo de Israel. Yo tengo a Cristo, yo tengo al Mesías, yo tengo a Yeshua. Un momento, ¿quién te enseñó eso? Eso no enseña Yeshua. En Mateo 5:10, él enseña, Yeshua habla sobre la ley, sobre la Torá. Dice, no he venido para abrogar la ley, no he venido para abrogar la Torá, los mandamientos de mi Padre, sino para darles cumplimiento, para cumplirlos. Ni ha venido a abrogar la ley del Padre, la Torá, ni los mandamientos, ni los profetas.
no ha venido para abrogar, sino para cumplir. Él nos dice, y ni uno de esos mandamientos pasará hasta cuando los cielos y la tierra pasen. Entonces vamos a ahondar un poquito. Cumplirás cada mandamiento que te prescribo hoy para que vivas. Nosotros vamos a tener vida en este mundo, o sea, una vida en bendición, y vamos a tener la vida eterna por cumplir los mandamientos. Alguien se podría levantar, rasgarse las vestiduras y decir, hereje, ¿y dónde queda Yeshua? Y yo te voy a decir, ignorante, no sabes que creer en Yeshua, creer en su sacrificio, es un mandamiento. Es un mandamiento. Lo que nuestros hermanos cristianos no entienden es que ellos están cumpliendo un mandamiento cuando creen, entran a creer en Yeshua. Cuando nosotros entramos a creer, cuando cualquier persona, si no sea judío, se le habla de Yeshua, se le habla del plan de salvación, de la forma como ellos lo hablan, y se le invita a que Yeshua entre a hacer el corbán, el sacrificio, para que el Padre perdone sus pecados. Si se le invita a confesar sus pecados delante del Padre, ¿sabes qué están haciendo? Si tú eres un pastor y estás escuchando esto con todo cariño y amor, te digo algo. Te exhorto en el amor de Yeshua y te digo algo. Estás judaizando, como dicen. Estás llevando a que cumplan la ley, los estás llevando a la ley, a la Torá, porque está escrito en la Torá. En la Torá está ordenado, es un mandamiento, es una misvá, confesar los pecados delante del Padre. Y es un mandamiento presentar un sacrificio delante del Padre para expiar ese pecado. Entonces Yeshua hace parte de la Torá del Eterno. Yeshua por eso es la Torá viviente, amados. Simplemente ha sido un enredo doctrinal que te han metido en tu cabeza, que nos metieron en nuestra cabeza. Cuando nos decían, todo lo que está dicho por fulanito, por sultanito, todo lo que dijo Pablo de Tarso, es que lo que dijo Rambán, vean, es que donde usted se levante contra Shimon Bar Yojai, Shimon Bar Yojai recibió toda la revelación de la Torá en 13 años que se metió allá en la caverna. Tú no has ido a peregrinar allá, ve a Tzfat y conoces dónde estuvo él y recibió toda la Torá, toda la revelación. Y todo lo que dicen el Talmud es verdad y lo creemos así, lo mismo como ustedes creían y creen muchos. No, todo lo que dice Pablo de Tarso, todo lo que dice Primera de Pedro, todo lo que dice, y ustedes creen eso. Cuando ustedes saben, ellos fueron seguidores humanos como tú y yo, que pudieron cometer errores y demás, los cometieron. Porque estaba prohibido añadirle a la Torah, estaba prohibido añadirle a las palabras del Mashiach. Y ellos, nos guste o no nos guste, lo aceptes o no lo aceptes, le añadieron, no son el Mashiach, no son Elohim. Ellos no provienen del cielo directamente, ellos son ovejas, fueron ovejas como tú y como yo, fueron talmidim de algún otro hombre que les llenó la cabeza de esas enseñanzas. Pero nosotros las digerimos, las tomamos como dogmas y las creemos como palabras de Elohim. ¿Quién no dice yo tengo palabra de Elohim? Pero Elohim no se contradice. El Mashiach no vino para decirte, ya con creer en mí ya no tienes que cumplir mandamientos. Y hoy estamos aprendiendo eso. Estamos aprendiendo que creer en Yeshua es cumplir un mandamiento. Presentar su sangre por expiación por nuestros pecados es un mandamiento. Confesar nuestros pecados delante del Padre es un mandamiento. Por eso nos dice, cumplirás cada mandamiento que te prescribo hoy para que vivas. Porque si tú no confiesas tus pecados, ¿qué pasa? Y mueres en pecado, eres cortado por la eternidad. O sea, no vivirás. Si tú no te arrepientes, no vivirás. Porque estás infringiendo un mandamiento de la ley de Elohim, de la Torah. Si tú no aceptas a Yeshua como ese corbán, no vivirás. Porque ¿qué es pecado? Pecado es infringir cualquiera de los mandamientos que el Eterno nos dio en el monte Sinaí. Cualquiera. No solamente esos. Es correcto cuando tú dices, no, es que si tú no aceptas a Yeshua, pues no vas a vivir, no vas a tener vida eterna. Amén. Pero también cuando infringes cualquiera de los otros 613 mandamientos, amados. No es solamente los 10 principales. Lo que pasa es que la gente se confunde, cree que los mandamientos de Elohim solamente son los 10 principales y aún ni siquiera cumplen los 10, porque ¿dónde está el cuarto? El de acuérdate del día de Shabbat para descansar en él. 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Ese también hace parte de los
10 principales. Los 10 principales son la raíz, el árbol de donde se desprenden los demás. Pero el Eterno nos habla de todos. Yeshua nos habla de todos los mandamientos. Es más, Él nos dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los, ¿quiénes? Esos judíos de barba que se la pasan estudiando Torá y que enseñan mandamientos y que se están metidos en los mandamientos y todo eso. Si nuestra justicia, si tu justicia y la mía no es mayor que la de ellos. O sea, si mi obediencia a los mandamientos, si mi cumplimiento a los mandamientos no es mayor que la de lo de ellos, no voy a ver la vida eterna. ¿Qué le contestó Yeshua? Mira, Pedrito Pérez te puede decir que la vida eterna la vas a recibir a través de hacer X, Y, Z. Pablo de Tarso te puede decir que la vida eterna la puedes recibir a través de hacer X, Y, Z. Elena G. de White te puede decir que la salvación de tu alma la puedes recibir a través de hacer X, Y, Z. José Smith te puede decir lo mismo. Shimon Bar Yojai, Onkelos, Rashi te puede decir. Rambán, Maimónides, cualquiera de nuestros sabios nos puede decir, no, ustedes a través de esto y esto. ¿Pero acaso ellos son Elohim para saber cómo es que tenemos que hacer? ¿Acaso ellos son el Mashiach? Si ellos son el Mashiach, sígueles. Pero cuando te presentes delante del Eterno, Él no te va a decir qué te dijo Pablo de Tarso. No te va a decir qué te dijo el G. White. ¿Qué te dijo Rambam? ¿Qué te dijo Rashi? ¿Qué te dijo José Smith? ¿Qué te dijo Yohanan Weizmann? Ellos, el Eterno te va a decir es, ¿qué te dijo mi hijo el Mashiach, a quien envié y a quien tenías que oír? Y el que no oyere, le pediré cuentas delante de mí. ¿Sabes qué dice Yeshua cuando le preguntan, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Primero el oxerte le dice, ¿por qué me llamas bueno? No sabes que bueno solamente es uno, nuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿sabes qué le contesta al joven rico? Tú lo sabes, cumple los mandamientos. ¡Wow! Nos está mandando esta para allá. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, cumple la ley de mi Padre y ven y cree en mí porque yo hago parte de sus mandamientos. Porque si tú no te arrepientes y confiesas tus pecados delante de Él y vienes y cuando yo sea levantado en ese madero y derrame la sangre por ti, no aceptas esa sangre para el sacrificio, para la expiación de tus pecados, no lo vas a ver. Es lo uno sin quitar lo otro. Es cumplir los mandamientos sin quitar el sacrificio que Él es, el mandamiento que es Él. No podemos solamente coger un mandamiento de la Torá y por ese mandamiento vivir y quitar los demás. Así como no podemos quitar ese mandamiento tan importante, hablo a mis hermanos Yehudim, quitar ese mandamiento tan importante, la expiación, y vivir por los otros 612 mandamientos. Es el completo de los mandamientos, es la Torá, es toda la ley y el Mashiach, el Corbán de Elohim. Es el Corbán de Elohim, Yeshua el Mashiach y todos los otros mandamientos. Es el conjunto porque no está dividido. El Mashiach no está dividido de la Torah. La Torah no está apartada del Mashiach. Fuimos los hombres los que hicimos esa separación, inventándonos doctrinas para coger a los incautos y los ingenuos y apartarlos del Padre, infringiendo la prohibición de añadir o quitar a los mandamientos, porque está prohibido. Cumplirás cada mandamiento que te prescribo hoy para que vivas. Todos. Pero es que a mí me enseñaron que no se puede. Ve a Ezequiel 36:27, ¿qué dice? Vea lo que es el Brit Hadashá. Es que yo estoy bajo el nuevo pacto. En el nuevo pacto, Yeshua me justificó, me salvó ya solo Yeshua. Ve a Jeremías 31:31. ¿Qué dice? En Ezequiel 36:27 dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros para haceros andar en mis mandamientos y que los pongáis por obra. ¿Y qué decía Yeshua? ¿Qué dice Yeshua siempre? Pedid el Espíritu a mi Padre. Pedid el Espíritu a mi Padre. ¿Cómo así? Si yo le pido el Espíritu al papá de Yeshua,
si ya Yeshua, en Yeshua no tengo que cumplir los mandamientos, ¿por qué el papá de Yeshua va a poner su espíritu en mí y me va a hacer cumplir algo que él vino a abrogar? ¿No es una contradicción? Eso no lo enseñan. Porque si lo enseñaran, se les caería esa falsa doctrina de hombres para que no cumplan los mandamientos. Irmiyahu, Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Misraim, porque ellos invalidaron el pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai, comenzando una cosa. Es un pacto que el Eterno hará con la casa de Israel. No habla que lo hará con los Goy. Entonces hay un gran problema. Tienes que dejar de ser Goy. No, ¿cómo así? Pero si yo no nací en una familia judía, me fregué, ahora sí perdí la salvación. No, eso es muy sencillo. ¿Quieres dejar de ser Goy? Abre tu oído y tu corazón a la voz de Elohim que te llama hoy. Acepta su Torah. Acepta su Cordero, el Mashiach Yeshua. Confiesa tus pecados delante de Él y entra a guardar los pactos y los mandamientos de Él. Busca su presencia y Él pondrá su espíritu dentro de ti y te hará andar en todos sus mandamientos. Esa es la entrada, esa es la forma para que dejes de ser un goy y Él te haga nacer de nuevo y te ponga un alma judía y te injerte al pueblo de Israel y hagas parte del remanente de Israel. Después de que hayas hecho eso, esta promesa es para ti. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Cuando ellos dice, y yo seré a ellos por Elohim, quiere decir, y yo los dirigiré, los mandaré, dirigiré sus vidas. Y ellos me serán por pueblo, ¿qué quiere decir? Ellos me obedecerán. ¿Obedecerán qué? Sus mandamientos. Él no ha cambiado. No ha cambiado el discurso. Elohim no ha cambiado el discurso. No, para nada. Por miles de años, Él no ha cambiado el discurso. Él envió a su Mashiach, Yeshua, y el Mashiach no ha cambiado el discurso. Así se haya levantado una religión que lo haya vituperado, que haya puesto falsas palabras en su boca y haya regado a los cuatro vientos la mentira de que el Mashiach Yeshua vino a cambiar el discurso del Padre, Él no ha cambiado su discurso. Y todos los que se escudan en que estoy en el nuevo pacto, nunca han leído lo que es el nuevo pacto, lo que significa el nuevo pacto. Pondré, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Y para qué crees que el Padre te va a dar su ley y la va a escribir en tu corazón? Daré mi ley en su mente. ¿Para qué crees que Él pondrá su ley, dará su ley en tu mente y la escribirá en tu corazón? Si el Mashiach Yeshua hubiera venido ya para que no la tengas que cumplir. ¿Quieres entenderlo mejor? Vamos a Ezequiel 36:27. Leamos desde el 26. Os daré corazón nuevo. ¿Para qué crees que el Eterno te dará un corazón nuevo? Para poder poner en él su ley. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Para que pone un espíritu nuevo entre nosotros. Para quitar ese espíritu de rebeldía y desobediencia. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré el corazón de carne. Y pondré, el 27, y pondré dentro de vosotros mi Ruaj, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Ahí están las palabras. Ahí están. Desobedecer la ley del Eterno, desobedecer los mandamientos del Eterno es pecar, amados, y eso es muy sencillo. En pecado nadie podrá ver Elohim. En pecado nadie puede ser salvo. En pecado no se puede heredar la vida eterna. Por eso el Eterno hoy en esta parasha nos dice, cumplirás cada uno de mis mandamientos que te escribo hoy para que vivas. No le podemos quitar ni uno solo. Amado Yehudim,
Amado Sadikín de mi pueblo, podemos ser muy pueblo escogido, podemos ser muy Sadikín, podemos vivir en Israel, podemos vivir en Jerusalén, podemos vivir en el Kotel, podemos vivir ahí debajo del Kotel, en los túneles del Kotel. Pero si nosotros le quitamos a la ley, pecamos. Si nosotros le quitamos ese mandamiento de expiar nuestros pecados a través del sacrificio del Mashiach Yeshua, no veremos vida eterna. Y amados de la diáspora, de la denominación que seas, doctrina o religión que seas, puedes amar con todo tu corazón a Yeshua, el Mashiach, como lo llames, bajo el nombre que le llames, Jesús o Jesús, el Cristo. Pero si tú le quitas los 612 mandamientos y solamente te quedas con el mandamiento de creer en Yeshua y aceptarlo como el Corbán, amados, estás en pecado y no verás vida eterna. Son todos mis mandamientos para que vivas, nos dice Eloí. O sea, mi Torah y mi Hijo. Eso es lo que Él quiere de nosotros. El que tenga oídos para oír, oiga. Que el Eterno nos bendiga con su presencia, nos llene de su Ruaj y no nos deje seguir siendo engañados. Abra nuestros ojos y pidamos su Espíritu para que podamos que su ley sea escrita puesta en nuestra mente y escrita en nuestro corazón y nos llene de su Espíritu para andar en todos sus mandamientos y ponerlos por obra. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.